En esta vivienda de estilo victoriano convertida en museo con los auspicios de la gestión que encabezó el expresidente Leonel Fernández, vio sus últimos días el que muchos consideran el cuarto padre de la patria, el general Gregorio Luperón. A pesar de sus precariedades económicas por no estar contemplada en el presupuesto de la nación, la Casa Museo Gregorio Luperón es un ejemplo de eficiencia. Thank you.
En este trozo de la historia se recrean episodios de la cotidianidad del siglo XIX en forma didáctica, de utilidad para dominicanos o extranjeros que quieran conocer la vida y actividad heroica del que ha sido llamado la espada de la restauración, quien con su acción patriótica devolvió la dominicanidad librando batallas espartanas. Esta casa Museo Gregorio Luperón cuenta con espacios donde periódicamente se desarrollan actividades en favor del arte y la cultura. De septiembre de 1939, la República Dominicana celebra el primer centenario del natalicio del general Gregorio Luperón, primer soldado de la Restauración Nacional. Este día fue declarado de fiesta nacional. Conocí a Luperón en Puerto Plata en el año 1875 por medio de Ramón Emeterio Betances, padre del movimiento independentista puertorriqueño. Fue así como logramos estudiar juntos, pulir nuestros grandes sueños como si nos conociéramos de siempre y vincularnos a ellos para toda la vida. Y naturalmente lo que hizo fue pulirlo a él, porque él tenía sus ideas de formación, pero estaban
como una madera que no se ha pulido, ¿verdad? Hasta ahora el dominicano mejor dotado se llama Gregorio Luperón. Eso era un hombre fuera de serie. Está difícil concebir otro hombre así. Gregorio Luperón nace en Puerto Plata el 8 de septiembre de 1839. Ya a los 6 años, Luperón ayudaba a la subsistencia de su familia. Las hermanas planchaban, hacían pan, dulces y vendían frutas y legumbres. Él era el menor de los hermanos, pero desarrolló una vocación excepcional hacia los estudios, ayudado naturalmente por su mamá, doña Nicolasa Luperón. Después que terminaba de vender, iba a la escuela a terminar la venta y se ponía a escuchar a los muchachos y los maestros. ¿Cuándo fue la independencia nacional? Hace 5 años, el 27 de febrero. ¿Y quién eres tú? Y todos los niños se hicieron amigos de él y lo querían muchísimo. Aceptaban que era un niño que tenía más valor que los otros y más inteligencia, que era el verdadero líder de los muchachos que estaban en la escuela. A los 14 años, Luperón trabajaba como encargado de los cortes de madera del señor Pedro Duboc en Jamao. Allí se hizo hombre y encontró la circunstancia que contribuyó a formar su carácter militar. Y Luperón vio que don Pedro, que había sido oficial del ejército francés, tenía una biblioteca. En uno de los viajes que don Pedro hizo a Jamao, le pidió permiso para leer los libros. ¿Cómo vos sabés ya? Aprendió francés leyendo esos libros. Y cuando él no entendía algo que don Pedro iba, don Pedro le explicaba, esto es así. Y Luperón entonces con piedrecita en la calle, en frente a la casa, con piedrecita en el polvo, comenzaba a hacer las evoluciones de la escuadra, cómo se atacaba, cómo se defendía, cómo se retiraban por escala. O sea que el general Gregorio Luperón no fue un improvisado. Y también se puede decir, ¿por qué no?, que era un militar de carrera con cierto grado de ilustración. A los 21 años, Luperón se desempeñaba como encargado de un comercio en Sabaneta de Jásica. El gobierno provisional de José Desiderio Valverde, en rebeldía contra el presidente Buenaventura Báez, nombra a Luperón comandante auxiliar de las tropas que por aquel punto pasaban. En el año 1861, y estando Luperón laborando en una comunidad del Camino Real entre Santiago y Puerto Plata, le sorprende la anexión de la República a España. Papá, esa fue la mejor cosa que pudo ocurrírsele a Balfao, a la Batida, a Felipe y a Pedro. Por eso yo estuve de acuerdo con ellos desde que me lo propusieron. En una acción de dominicanos sin fe ni confianza en la independencia de la República, el 18 de marzo de 1861 se rindió la soberanía nacional a la reina doña Isabel II, que lo aceptó. Lo peor es que Santana y su grupo jamás tuvieron una razón para tal traición. Una República Dominicana con su crédito económico equilibrado. Haití ya no era una amenaza y la situación política interna estable, controlada. Y así, los españoles entraron en Santo Domingo como quien regresa a su casa. Al fin se ha quitado la máscara el general Santana y verifica la traición de entregar la República a la monarquía española. Puerto Plata se opone y resistirá hasta la muerte. Pero no fue solo el patriótico pueblo de Puerto Plata, todo el país se encontraba decidido en defender su libertad e independencia. El
El 16 de agosto de 1863 salieron los patriotas dominicanos de Haití y volvió a resurgir el estandarte glorioso de la libertad como el sentimiento más imperioso y profundo en el suelo de Quisqueya. Que del 16 de agosto de 1863, que fue el grito de Capotillo, al 6 de septiembre del mismo año, en la batalla de Santiago, eso apenas eran 15 días. Y en 15 días, ese grupo de desarrapados, entre los que estaba Luperón, yo digo 14 hombres que estuvieron en Capotilla, un poco más quizás, esa gente le incendiaron el país y vencieron el poder militar, uno de los poderes militares más grandes de la tierra en su época, en el norte de la República, en solo 15 días. Entonces, Santiago, totalmente. Eso fue un acontecimiento histórico imprevisto, porque ellos nunca pensaron que eso iba a tener unas consecuencias como la tuvo. ¿Qué pasa? Que los españoles no producían nada en la fortaleza, tenían que abastecerse con el pueblo. Al quemarse la fortaleza, al quemarse la ciudad, se vieron desprovistos de alimentos, se desesperaron. El brigadier Buceta, gobernador de Santiago, derrotado, quedó sitiado en la fortaleza de San Luis mientras los patriotas estrechan el cerco. El fuerte está sitiado. No pueden salir. La ciudad está en llama y estos señores nos invitan a negociar bajo estas condiciones. Bueno, señores, ¿nombraremos una comisión de representantes? No, yo no. Yo no confío en esa gente. Nombro por oficio a estos representantes. Payat, Cono, Uriel, estos son mis verdaderos representantes. Y les invito a que refuercen su campamento y no dejarle ninguna brecha por donde escapar. El caso de Gregorio Luperón, tanto él como Monción, como Cabrera, como Pepillo Salcedo, José Antonio, Gaspar Polanco, tenían formación, conocían, vamos a llamarle que conocían el oficio. Naturalmente su gran momento en todos los órdenes llegó en la restauración. Si pasamos revista a las tropas dominicanas, tendríamos que harapos eran los vestidos, todo estaba descalzo y a piernas desnudas. La camisa ripiada, nada que ver con esas monturas que nosotros conocemos hoy. Estamos hablando del caballo al pelo o apenas con esa montura que usan los campesinos, que está hecha de palma y de yagua. Los españoles, en cambio, contaban con miles de hombres, un ejército de tropas correctas y provistas. No es la fuerza lo que nos da la victoria. Hoy es día de gloria para todos los dominicanos. ¡Luperón! 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 Temido por la ejecución despiadada de sus ataques, administrador enérgico. Batallador incansable y líder natural de los ejércitos criollos. Pronto fue el terror de las tropas españolas.
Entonces, ahí Luperón derrotó a los españoles y vino la libertad. Así como en el país, también Luperón retornó a la vida civil, casándose con Ana Luisa Tavares y yendo a residir a Puerto Plata. Caos, confusión, desorden e incertidumbre era el ambiente político de la República Dominicana en la posguerra. Al héroe de la restauración se le concedió el título de protector de la patria, guardián de la bandera tricolor. También le quisieron nombrar con cargos oficiales tales como el Ministerio de Hacienda y otros. Hasta le propusieron para la presidencia de la República. A todos ellos Luperón siempre respondió con un no. La espada no sirve más que para cortar. Yo no lo hago porque no es mi misión. El Estado tiene las delicias que todos aspiramos y las amarguras que ninguno queremos. Y yo batallo día a día para que todos entiendan que no todo es delicia. ¡No todo es delicia! Cesáreo Guillermo había llegado a la presidencia por el apoyo que le brindó Luperón y su gente, pero él había encabezado un gobierno despótico y en cambio otorgó concesiones a intereses extranjeros. El héroe se sintió traicionado y se decidió por el exilio. Duró hasta finales de 1877. La tranquilidad que no duraba. Triunfo de los baecistas, revueltas. El caos llegó a extremo tal de que dominicanos, cubanos, puertorriqueños, solo por ser patriotas amigos de Luperón, fueron expulsados. Entonces, él decidió regresar. Y aceptar, asumir provisionalmente la presidencia. Según se decía, fue uno de los mejores gobiernos de este país. Uno de sus mayores logros fue estabilizar la situación política y económica. Expandió y fortaleció las relaciones exteriores con declaratorias importantes, anulación de todos los tratados lesivos a la nación. Siendo presidente de la República, el padre Meriño nombró a mi padre como ministro plenipotenciario acerca de distintas naciones extranjeras. En Londres, Luperón presentó sus credenciales a la reina Victoria. En Francia, fue condecorado con la Legión de Honor. Mi padre visitó a ese genio de las letras románticas francesas, Víctor Hugo. Pero los manejos de los resultados de la elección de 1884 por parte de Herod, a quien Luperón sugirió como candidato y a quien ya veía como un dictador, y una salud precaria hicieron que Luperón se exiliara en San Tomás. Está muy enfermo, los médicos declaran el caso como perdido. Es aquí, señor presidente Herón. He venido a buscarte. Era tu deber hacerlo.
la bahía de Samaná. Ay, sí. Esa fue otra gran hazaña tuya. Salvaste la bahía de Samaná. Tus escritos, un cañoneo estratégico, estremecieron el Capitolio en Washington y el alma de Somerville y el presidente Grant. Fuiste tú y tu reputación impecable, el viento que impulsó el vapor de nuestras ideas en Estados Unidos. Eugenio, ¿qué le produjiste en nuestra república, sumergida en la barbarie, luchando contra sus preceptos patrios, en contra de anexionistas y tiranos? Realmente, nosotros somos unos verdugos de que tú hayas encontrado aquí república. Todo eso lo recuerdo perfectamente. Si esa batalla por la ubicación de las Antillas, difíciles, y sus vidas efímeras. Nunca dudé en darte mi apoyo, que mi casa se convirtiese en el más experimental centro educativo del país. Haber creado esas nuevas escuelas y todavía alcanzar a decretar el establecimiento de escuelas de artes y oficios. Grandes logros en tan corto tiempo. Realmente tus ideas, nuestras ideas, Goyo. Todo lo recuerdo, pero sobre todo recuerdo la defensa de la democracia como una de las más grandes de nuestras batallas. La reforma constitucional marcó una nueva era en República Dominicana, con el firme propósito de que sus representadas y representados conozcan sus derechos y deberes establecidos en la Carta Magna y la Ley Sustantiva de la Nación. En la nueva Constitución de la República, el diputado Víctor Mencía te orienta. De los derechos fundamentales, artículo 61, derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Es un aporte del diputado Víctor Mencía, legislando para el pueblo. Para dar estilo a tu belleza, Chelsea Beauty Salón y Depilación. Carretera Don Pedro 905B, segundo nivel. Realza tu belleza en Chelsea Beauty Salón. We'll be right back.
En la actualidad, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata trabaja en la rehabilitación de obras de tomas y la construcción de tanques de almacenamiento de agua potable que haría menos dramático el problema del suministro en la provincia. Comunidades como San Marcos, Vistabella, San Antonio, Monterrico y Cerro Isabel podrían ser beneficiados con un mejoramiento sustancial en el suministro de agua potable. Sin embargo, es impostergable la construcción de un nuevo acueducto para Puerto Plata. Además de la rehabilitación de obras de toma en diversos puntos de la Novia del Atlántico, Cora Plata construye un moderno laboratorio para monitorear la calidad del preciado líquido y se contempla un novedoso sistema de saneamiento de las aguas residuales. El suministro de agua potable ha sido en los últimos tiempos una de las mayores demandas de la comunidad puertoplateña y es que su acueducto ha rebasado por mucho su ciclo de vida. Construido para una utilidad de 20 años, la instalación se acerca a los 25 años, resultando insuficiente para una población criolla y extranjera que ha rebasado los estimados de crecimiento. Juan Carlos Morales, dirigente del sector turístico, estima que no puede haber relanzamiento de esa actividad sin resolver la problemática del agua potable. Según Carlos Troche, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, los estudios para la construcción de un nuevo acueducto están listos y solo se espera la disposición del gobierno central para el inicio de la obra. Técnicos y obreros trabajan a ritmo acelerado para la terminación de este muelle que, a decir de los moradores del Distrito Municipal de Maimón, sería el arranque para mejorar sus vidas. La terminal marítima que construye la naviera Carnival Cruise Line tiene previsto recibir tan pronto esté lista 5 cruceros a la semana.
La actividad turística, principal fuente de ingreso para esta provincia de Puerto Plata, no se encuentra en su mejor momento, por lo que la construcción de este muelle en la bahía de Maimón vendría a dinamizar la economía de la zona. Se espera que a mediados de este año esté lista esta instalación para beneficio no solo del comercio formal, sino de artesanos, prestadores de servicios y pequeñas tiendas que venden regalos típicos. La reforma constitucional marcó una nueva era en República Dominicana, con el firme propósito de que sus representadas y representados conozcan sus derechos y deberes establecidos en la Carta Magna y la Ley Sustantiva de la Nación. En la nueva Constitución de la República, el diputado Víctor Mencía te orienta. De los derechos fundamentales, artículo 61, derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Es un aporte del diputado Víctor Mencía, legislando para el pueblo. Para dar estilo a tu belleza, Chelsea Beauty Salón y Depilación. Carretera Don Pedro 905B, segundo nivel. Realza tu belleza en Chelsea Beauty Salón. En sus promesas de campaña, el presidente Danilo Medina prometió poner especial atención al sector turismo, por lo que los residentes en Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata, esperan que se mejoren sus servicios. Esta localidad cuenta con una de las más hermosas playas de la costa norte. Sin embargo, nunca han tenido el servicio de agua potable ni el sistema de drenaje de sus aguas residuales. Para el alcalde de Estero Hondo, Nelson Cruz, es vital el agua potable para ofrecer servicios de calidad a los visitantes. We'll be right back.
El atractivo de la playa La Ensenada ha motivado a inversionistas extranjeros a establecer centros turísticos con una alta calidad en sus ofertas. Otros solo esperan que el gobierno invierta en el mejoramiento de los servicios para instalarse en la zona. Solo en el municipio de Puerto Plata, según datos estimados por el Cabildo, accionan más de 12.000 motoconchos, de los que menos de 3.000 están debidamente registrados. La falta de rutas locales cubiertas por automóviles y autobuses han convertido al motoconcho en el principal medio de transporte. Esta actividad cumple un rol tan importante en Puerto Plata que existen paradas debidamente organizadas con operadores de radiocomunicaciones y tablas de tarifas para los usuarios. Los prestadores de este servicio afirman que el motoconcho es un elemento tan primordial en Puerto Plata que sería un desafío visitar la Novia del Atlántico y no dar un paseo en uno de estos vehículos de dos ruedas. Esto es aquí la velocidad del viento. Hacer el trayecto hacia la Loma Isabel de Torres en estas cabinas del teleférico es una experiencia inolvidable, tanto para turistas locales y extranjeros. Cuando hace calor en la ciudad, se puede ir a pasear acá arriba. Bueno, se siente bien, es una totalmente diferente, es como diferente y la temperatura es bien. Y es una cosa preciosa. La Novia del Atlántico, con sus encantos marinos, es uno de los puntos más visitados de la costa norte. El teleférico de Puerto Plata es único en el país y, de acuerdo con sus manejadores, se encuentra en su mejor momento. Contamos con la presencia de un técnico italiano y un técnico alemán. Uno que chequeó y actualizó todo el sistema de control automático y el otro que vino a supervisar el sistema de seguridad tanto de las cabinas como de todo el cableado. En los próximos días se podrá observar una gran cantidad de especies que dará mayor esplendor al clima que se vive en la zona con la apertura de un parque botánico. El teleférico transporta cerca de 600 personas al día y hasta el momento no se ha reportado ninguna dificultad. Así lo comenta Freddy José Fernández, quien tiene 32 años laborando para el Ministerio de Turismo. No hemos tenido ningún percance, ningún tipo de problema de equipamiento, ni problema humano,
de avería de nada de ese tipo. El teleférico inició sus operaciones en 1975 y funciona los 365 días del año, recibiendo mantenimiento diario. La reforma constitucional marcó una nueva era en República Dominicana, con el firme propósito de que sus representadas y representados conozcan sus derechos y deberes establecidos en la Carta Magna y la Ley Sustantiva de la Nación. En la nueva Constitución de la República, el diputado Víctor Mencía te orienta. De los derechos fundamentales, artículo 61, derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Es un aporte del diputado Víctor Mencía, legislando para el pueblo. Para dar estilo a tu belleza, Chelsea Beauty Salón y Depilación. Carretera Don Pedro 905B, segundo nivel. Realza tu belleza en Chelsea Beauty Salón. La que fuera la principal ruta de conexión de Santiago y otras comunidades ibaeñas con la provincia de Puerto Plata hoy sencillamente resulta intransitable debido a su mal estado. Más de 30 comunidades a lo largo de la carretera Luperón se encuentran incomunicadas, perjudicando a sus residentes, ya que no pueden sacar sus productos agrícolas o asistir a centros de salud y educativos. El tránsito vehicular es cada vez menor, ya que choferes del transporte público se niegan a utilizar la vía por los daños que sufren sus vehículos. Un héroe nacional. Nosotros como en los últimos 20 años diversas administraciones han prometido la rehabilitación de la carretera Luperón sin que se hayan iniciado por lo menos los trabajos de inicio de la obra. Thank you.
Thank you.